Hey, what's going on, Daniel? Daniel, how are you? Adele, Adela? Hello, hello. Welcome, everybody. How are you? Hola, Adela, ¿cómo estás? Hello. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Very good, teacher. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hello, teacher. I'm Hola Wendy, ¿cómo estás? Hola Wendy, ¿cómo estás? No se le Hello. escucha, I'm tiene fine. silencio. Yes, I'm fine. Me costó ingresar, teacher. Sí, ay, disculpe que me estaban haciendo unas preguntas Ah, nice. y Okay. estaba Creí que era mi internet otra ayudándola. vez. Sí, ayer me falló al final y ahora creí que podía hacer lo mismo, entonces, Ah, pero esa es la cosa. Pero nice. okay. ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten? Nice. ¿Verdad que tenemos que terminar el curso mañana? El elefante en el edificio. La pregunta que todos quieren hacer. No. Sí, No no. tienen que tener todo completado mañana. No, no me refería a eso, me refería a las clases en sí. El curso ya No, lo finalicé. no, no, no. Todavía seguimos lunes y Ah, martes. ok. Y, o sea que usted ya terminó las clases. Ya terminó Y todo el el... examen también, sí. Oh, everybody, applause for No. Wendy. Oh, no, no soy la única, no soy la No, única. Pregunte, no. ya va a ver. Sí, pero igual, applause for Wendy. No, Thank you, no. Wendy. Dígame, Wendy, ¿cómo sintió usted en la plataforma? ¿Cómo sintió la clase? ¿Cómo sintió después de haber experimentado todo el proceso? Ya llegó a la final. Ya puede verme a mí decir, teacher, that's right. Sí, o sea, algunas cosas más o menos las conocía, pero las WH questions, sí, me han dado así lata. He estado practicando aparte y voy a volver a repasar el fin de semana desde el inicio para no entrar al segundo curso con debilidad después. Entonces, pues sí está fácil, la plataforma está bastante fácil, en mi opinión. Y sí, como se llama, el examen no está como que tan fácil, pero sí, bueno, lo pasé pues, pero no está tan fácil. All right, applause for No, Wendy. no, Good no, no job, soy la Wendy. única, pregunta, ya verá, no soy la Pero única que ya ya termina. entregó su documentación para el próximo nivel. Sí, se hizo antes de vacaciones. Ok, y ya le dijo a sus compañeros que también lo ingresaran. Sí, de hecho soy yo la encargada, así que hice lo de la otra persona y lo mío. All right. Sí, así que sí. I like that. I like that. Adela. Hello. Hi, ¿cómo vamos ahí? Finished. Ah, what? Take off the roof. ¿Cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? Boom, the roof, the roof. The roof is on fire. All right. ¿Ya imprimió el certificado? No, todavía Ah, no, teacher. eso No, no. todavía Eso no. no. Ah, Estamos pues esperando ya lo hágalo. cabal el lunes, Hágalo. Porque este es okay. el paso número uno para el cambio de su vida. Okay. Ok. Porque el inglés es... Y ahorita que está el Bitcoin, es clave en este país. El que domina el inglés en este planeta Tierra ahorita tiene acceso a las puntas de sus dedos del mundo. ¿Sabes qué hago yo cuando no estoy dando clases? ¿Qué haces? Ejercicio. Ah, aparte de eso. Oh.
Y no, liviano. 200 libras, 210, 220, cuando como bien. Eso. Ya, yeah, ese es mi hobby. Pero no creas que toda la vida estaba así. Nah, cuando yo empecé a levantar pesas, a mí los negros allá en Houston me daban duro. Porque yo era delgadito, chiquito, ellos eran grandes y fuertes, y me cansé. Y dije yo, ¿sabes qué? Mi meta es que un día ellos me van a respetar. Y lo logré. Después me decían, oh, hey, Ruben, pass. Hey, how you doing? How you doing? Hi, hey, how are you? Okay. Y yo, yeah, nigga. Oh, decime otra vez. Nah, okay. Hello, me decía. Así es, o sea, el inglés es igual. Si tú te lo propones, ¿tú crees que yo empecé a levantar 120 libras, 220 libras del día del mañana, ayer y al hoy? No. Esto es como cuando llenas un vaso de agua con un gotero. Pero, ¿qué se necesita? Disciplina. Yes. Pregúntame si yo paso mi tiempo libre. Pregúntame, Ruben, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pregúntame. ¿Qué hace en su tiempo libre? Pero en inglés, digo. What? Repeat, repeat. What do you do in? In your free time. In your free time. Uh-huh. I concentrate in my goals. Pregúntame si tengo televisión. Do you have a television? I don't have time for TV. Este es para la gente que ya tiene éxito. Los que están en la tele, porque ya tienen éxito ellos. So yo estoy tratando de estar allí donde ellos ya están. Really? No, no television. I don't have a TV. Okay. I don't have time for TV. Porque cuando no estoy dando clases de inglés, estoy comprando y vendiendo casas en los Estados Unidos. Estoy capacitando a cerradores, o en inglés se les dice acquisition managers, capacitando a personas que están haciendo lo mismo que yo en otros países, pero con mi talento. Estoy levantando pesas. Estoy estudiando finanzas. O sea, I don't have time for TV. TV es para la gente que ya está donde yo quiero llegar. Yo por eso no tengo TV. TV es un lujo para los que pueden decir, oh, quiero ver tele. Yo no tengo ese lujo. Ok. That's no right. Netflix. No. Sí lo tengo, no, o sea, Amazon tengo Prime. Tengo Netflix, tengo Amazon Prime, pero lo disfruta mi hijo. Okay. Yeah, because I don't have time for that. You know, ¿por qué? Porque mi objetivo es make money. ¿Y cuál es el lenguaje internacional de negocios? ¿Cuál es el lenguaje? Si quieres venderle una casa de $1,000,000 o un edificio de $1,000,000 a un chino, ¿en qué lenguaje lo vas a hacer? English. Thank you. Not Mandarin. Not Mandarin. Thank you. Si quieres venderle un terreno a un francés, ¿en qué lenguaje lo vas a hacer? English and French. English. So English is the dominant world language. Bitcoin is the dominant world currency in cryptocurrency. So ahorita están en dos cosas. You hear me? This is the future. Yes. Y inglés corporativo los puede llevar donde ustedes quieren. Solo es cuestión de disciplina, energía. Yo no tengo tiempo para pensar en problemas. Mira mi cara. ¿Cuántos años crees que yo tengo? I don't know.
Calcula. Thirty-five. Gracias. Gracias. Tell me. Soy how old are you? Más mayor. Oh. Más mayor. Pero ¿qué pasa? Yo no me estreso. ¿Por qué? Porque el inglés abre puertas en mi vida donde no tengo que estar estresado, no tengo que estar preocupado, no tengo que estar, you know, porque es una llave que te da acceso. ¿Acceso a qué? Acceso al mundo. Okay, of the world. Of the world. All right. So quiero que me digan en qué sección están y en qué nivel van. Adela. Finish everything. Excellent. Finish. Everybody, applause for Adela. Woo! Wendy, ¿en qué sección va? Finish. Oh, excellent. Ruth, ¿por dónde va? Hello. ¿Cómo me atrasé? Ajá. He hecho ya casi la mayoría de ejercicios y en el examen solo me faltan dos exámenes. Vamos. Ok, vamos bien. Ok, that's good. ¿Ya están pidiendo la solicitud para que ingresemos al próximo módulo? Son los que no han podido hacerlo, por favor, démosle seguimiento a esto. Vamos a poner a Ruth en silencio porque se escucha bastante interferencia, Ruth. Thank you. ¿Alguien tiene alguna consulta o pregunta de cómo se vamos a ingresar al próximo módulo? ¿Vanessa? Yo tengo una consulta que como voy a ingresar al otro módulo. ¿Sí? ¿Sí, sí? Uh-huh. Ok, excelente, bienvenida. ¿Y cómo se ha sentido en el básico 1? Mami, porque algunas cosas no le entiendo mucho. Sí, no, acuérdese que este es un proceso. Yo no me hice, mucha gente piensa, ¿usted ha visto la película Capitán América? Sí. El del Marvel. No me acuerdo mucho. Ah, ok. Capitán América, cuando él llegó al militar, era así bien delgadito. Y lo metieron en una máquina y salió bien cholo. Créame que eso no se construye así de fácil como es en las movies. Así es el inglés. Créame que no va usted ya a hablar inglés en el primer principiante. Uno siempre cuesta. Cuando yo empezaba a hacer ejercicios y levantar pesas, yo no podía hacer ni una pechada. Pregúnteme cuántas pechadas hago ahora. Unas 30 o más. 1,000 en 1,000. Una sesión de 100 en 100. Pero no llegué allí del día al mañana. Fue todos los días una más, una más, una más. Otro poquito, un poquito más. Y sí, sentía dolor, sentía frustración, sentía, nunca voy a poder lograrlo, pero lo logré. Y así es el inglés. Cuando le digan a usted, mira, baby, vamos a ver una película en Netflix. Oh, ok. Pero mira, la vamos a ver en inglés con subtítulos en inglés. Oh, no, y no puedo, que no sé qué. Tú dile, lo siento mucho. Pero yo, mi misión es speak English all day, every day, and make money. Y la otra persona le va a decir, lo siento, disculpa, voy a ver el chavo entonces. Y usted le va a decir, ok, te watch. Y usted aprende inglés, ve las series en inglés, escucha música en inglés, ve las revistas. Yo leo revistas en español porque obviamente
se me dificulta más el español y tengo que perfeccionarlo. So, yo leo en español para mi aprendizaje. Usted lo puede hacer en inglés. Todo lo que tú puedes encontrar, televisión, música, revistas, amistades. Hey, Hilda, good evening. How are you? Bienvenida. Tú lo puedes incorporar en el inglés. All right? El querer es poder. Y yo te lo digo porque yo no sabía nada de nada cuando llegué a El Salvador. No es de aquí usted. Pues como yo me crié en Texas, en Houston, mi estudio es más que nada allá. Pero no he dejado que eso me haga una interferencia en mi desarrollo. Por lo contrario, he mejorado. Ok, vamos a ver la próxima sección en la plataforma que es right here, Victoria, Marcos, Sue and Tom. Vamos a completar las preguntas con las imágenes y después las vamos a ver. Por ejemplo, número uno. What's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Okay, so we're going to take a couple of minutes. Vamos a tomar un par de minutos y vamos a completar el ejercicio. Are you ready? What section? Yes, please. That is section number, un minuto, 4.10, knowledge Thanks. Check. Thank you. Yes. Ready? Let's do it. Hola. 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 Ya hizo usted la sección. ¿Sí? Fíjese que sí, pero la que en la que en la 5.10. Yo ahorita la estoy haciendo. Solo me queda una duda en la número 4. What's the lingering? Yo la veo. La 4. Sí. A sweet. Bueno. Sweet. Ajá, esa es la correcta, pero ahí se ven varias cosas. ¿Pero que sí? Sí, sí, el sweet. Gracias. A ver. F-
Fíjese que no sé por qué siempre me da ese problema en esa de ahí, fíjese. Me quiero ver, ¿puedo ponerla más grande? Quiero ver. Ya es no, espérame. Espérame, ahorita ya la voy a ver. Ajá. ¿Ella qué no ha venido? ¿Quién? Ah, ya la vi. Ya la vi de nuevo. Bye. Fíjese que... Ahí está, ahorita. Si no, yo creo que me la había puesto, la había tomado a lo que no era. Ah, ok. Si quiere, podemos practicar un poco lo que es la con los puntos. ¿Está bien? Vaya. Comencemos con el primero. Vaya. What's Marcos wearing? Como quiera, lo único que te puede dar es un año. He is wearing pajamas. Okay. Who is having breakfast? Sue and Tom are having. Y Vilka se pone las pilas a la deuda. Okay. El ritmo que van. They, what's Celia wearing? Dos días lo hubiera hecho. Lo vas a rever, que no puede. Permítame que se me trabó. Uh-huh. Está en la cual en la 4. 4 va. Sí. She's wearing a suit. Sí. Where James and Annie having lunch? James and Annie are having lunch because it's noon. Okay. Ahí sería, where is Andrew working? He is working in Moscow. Okay. Lo dejo. Y empiezo a sacar las divisiones. Hola. Hola, si quiere podemos cambiaros. Ajá, usted dice lo primero y yo digo la respuesta. Va. What's Marcos wearing? Ya sé, ya sé. He's wearing pajamas. Who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? She's wearing a suit. Why are James and Annie having lunch? James and Annie are having lunch because it's noon. Okay. Where's Andre working? He is working in Moscow. What's Marcos wearing? He is wearing pajamas. Who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? She is wearing a suit. Why are James and Annie having lunch? James and Annie are having lunch because it's noon. Where's Andre working? He is working in Moscow. Oye, empieza usted, ¿verdad? Sí. What's Marcos wearing? He is wearing pajamas. Who is having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. What's Celia wearing? She is wearing a suit. What are James and Annie having lunch? James and Annie are having lunch because it's noon. Where's Andrew working? He's working in Moscow. Okay.
cuando vos, no sé si te has fijado, trabajar. What's Marcos wearing? He's wearing pajamas. Who's having breakfast? Sue and Tom are having breakfast. What's Sally wearing? She's wearing a suit. What are James and Annie having lunch? James and Annie are having lunch because it's noon. Where Andrew working? He is working in Moscow. Okay. Y todo lo demás, este ya lo terminó. Fíjese que sí, sí, a la en esa tenía esa nada más que estaba pendiente. Porque no me hay mucho problema. Ya, es solamente esa, quiero ver ahorita, estoy revisando acá. Usted sí a la, ah, fíjese que hay una donde no identifique bien donde están los sonidos en la 5.13. Sí. Ah, sí, espérame. La última, la última, la 8, sí no la identifiqué, que es, le ponía de un modo, le puse Supermaker, le puse otras cosas, pero no me... Sí, le entiendo. Ahí, yo lo había puesto también shopping porque pensé que era eso, pero el teacher puso tipping. Tipping. A veces lo único que no la encontraba. Porque pensé que era shopping por la registradora. Le puse shopping supermaker, le puse lo por igual por la registradora. Y es como me dijo. Ajá. Espérame, ahorita tipping, lo voy a ver con ahí. Con Y. Ahí lo estoy compartiendo. Vale. Me lo voy a tomar la foto porque. Dele. Ya está. Voy a ver aquí. Hoy sí ya me salió. Ok. Y la otra, la de la 5.15, que era de los... De los amigos, esa sí la hizo usted. Quiero ver. Ah, no, esa parte. All right, let me have one volunteer. Daniel. Daniel. Dice, what Marcos wearing? He is wearing pajamas. Excellent. Number three, Vanessa. Vanessa tiene su micrófono en silencio. No se le escucha. ¿Verdad? Gracias. Number three. Sue. Sue and Tom. Are having breakfast. No, pero yo la tengo diferente. Ah, okay. It's not necessary the compliment. So Sue and Tom are having breakfast. Very good. Thank you. Number four, Wendy. Please tell me how say the pronunciation sweet. Suit. 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 Okay. What's Celia wearing? She's wearing a suit. Thanks. Excellent. Number five, Daniel. Dice, we are James, I'm having lunch. James
and am are having lunch because it's noon. Very good, because it's noon. Number six, no. Ruth. Where Andrew working? She is working in Moscow. Moscow, very Moscow. Good. Moscow, excellent. Now we are going to be looking at vocabulary of different activities. Esto es para los que son activos. Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance. ¿A quién de aquí le gusta estas actividades? Excellent. ¿Qué le gusta hacer a usted, Vanessa? A run. Run. Excellent. Mm-hmm. Okay. Wendy? Run, take a walk, dancing, drive, watch television, study, read, shopping. Excellent. Ruth, ¿qué le gusta? Shopping, times, soccer, good. Daniel, that's okay. Daniel, what do you like? ¿Cómo se pronuncia nadar? Swim. Swim, dry y boxing. No está. Very good. Jose, what do you like? Run and drive. Excellent. Run and drive. Okay. So let's listen to the audio, please. Hi, everyone. In this class, you become familiar with vocabulary in order yes. to express it. Okay. Yes. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work. Ah, okay. So aquí lo que va a hacer es escribir lo que está haciendo usted y sus familiares. Wendy, ¿qué está haciendo tu papá? He's sleeping. My father is sleeping. Excellent. Claudia, ¿qué está haciendo su mamá? My mother is watching television. Excellent. Ruth, ¿qué está haciendo su bebé, si tiene bebé? Baby is play. My son, ¿varón o hembra? Nena. ¿Ah? Niña. ¿Es niña? Sí. My daughter is playing. So, va a escribir 10 oraciones
expresando lo que sus seres queridos están haciendo en este momento y lo van a escribir acá. Any questions? No. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Una lista de 10 preguntas de lo que están haciendo nuestros familiares. That's right. That's right. My father is watching TV. My mother is sleeping. My son is playing. My boss is working. Are you ready? Yes. Let's go. No, yo. ¿Perdón? No, yo ahorita. Ahorita lo voy a hacer. Igual. Vision, feeding, feeding. It's home. Watching. Studying. Studying. Si quieren, cuando lo terminemos, si cuando lo terminemos, las decimos. Okay. Okay.
Are you finished? Violeta, ¿por qué sección va? Violeta tiene el silencio en su micrófono. Hola. ¿En qué sección va? 5.16, algo así. Ok. ¿Todos terminaron o necesita más tiempo? 5 minutes. Ok, 5 minutos más. My grandfather is going to the movie. Así sería, ¿verdad? My husband is playing tennis, my brother is writing, and my husband. My friend is running, my friend is swimming, my grandma is taking a walk, my daughter is dancing, my mother is reading, my father is watching TV, my father is going to the movie, my aunt is dying.
All right. ¿Quién me ser un voluntario? Quiero ok, Violeta, vamos a escuchar sus ejemplos. My husband is playing tennis. My brother is riding a bike. My friend is running. My friend is swimming. My grandmother is taking a walk. My daughter is dancing. My mother is reading a book. My father is watching TV. My grandfather is going to the movie. And my aunt is driving. Perfect. Select another participant, Violeta. Adela. Adela. Okay. My mother is playing tennis. My sister is riding a bike. My daughter is running. My father is taking a walk. My friends are dancing. My cousins are going to the movie. My boyfriend is reading. My friend is a student. My grandfather is watching TV. Ahí sería, my grandfather is watching TV. Watching, okay. Very good, Adela. Ruth, let me hear your examples. Hi. Hi. Hello. Hola. Hi. Hi. Me perdí. Ok, toma su tiempo. Lo subí a la plataforma, pero ya no lo veo. Ok. Hi, my mother is watching TV. Mm-hmm. My father is ready. Mm-hmm. My darling is playing. Mm-hmm. My wife is sleeping. Excellent. Excellent work. Now we are going to go ahead and look at listening skills. We are going to listen to the audio and express what is the activity. For example, number one, the first one is answer questions about each sound. One. Two. All right. Any questions? No. Let's practice listening. Ready? Let's do it. Hola, Daniel. Hola, Gaby. Ya finalizó esa sección usted. ¿Cuál es esa? Ahí me perdí. Es la 5.3. ¿5.3? 13. Ah, 13, qué bueno. Uh-huh. Y usted, Violeta, ya la hizo. Sí, ya. Dos malas. La segunda y la tercera. Yo la primera. ¿Cómo puso la primera? Is driving. No, is solo driving. Driving. Solo driving. Ah. A mí me sale bien. Si yo le puse she. Por eso estoy no. ¿Y la dos? ¿Cuál? La swimming. ¿Ah? Swimming. Porque se escucha como agüita. Entonces, asumí que estaba nadando. Ajá, se escucha como nadando. Uh-huh.
Swimming. La tercera es eat. No es eating. Eating, perdón. La cuatro es watching TV. Watching TV. Watch. La cinco, she's dancing. Is dancing. Yo no sé si, porque intenté poner solo dancing y no me lo agarró, así que yo le puse el she's. Dice que yo solo le puse dancing con la primera letra mayúscula y me lo dio. Ah, pues ahí está. La seis es reading a bike, ¿verdad? Reading a bike. Y la otra es playing tennis. Y la ocho, ¿qué es? Typing. Dice que es. Como mecanografiando algo. Sí. Ajá, mecanografía. Ah, acabo de aprender algo porque no sabía. No sabía qué significaba. ¿A alguien más le hace falta alguna? No. No, todo bien. Ok. Pero si quieren, practicamos cómo se pronuncia también. Vaya. Solo la respuesta, ¿verdad? Yo digo que con la pregunta. Sí, sería lo mejor, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo es la misma pregunta? Uh-huh. Vaya. What's Mary doing? She's driving. She's driving. What's Mary doing? Or doing or doing? Doing. 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 What's Mary doing? It's swimming. Okay. What's Mary doing? 18. What's Mary doing? She's watching TV. What's Mary doing? Dancing. What's Mary doing? Riding a bike. What's Mary doing? She's playing tennis. What's Mary doing? Tipping. Mm-hmm. Comiendo, ¿cómo va? Siento que la pronuncio mal. ¿Cuál? Comiendo. Eating. 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 Mm-hmm. Eating. Como siento que, la que suena R, ajá. Como una R, pero es eating. Ajá. Eating. Ya le voy a poner ya, a ver. No, no, no sé. Eating. 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 Traductor. Eating. Eating. Sí. En el traductor lo está haciendo. Ajá. Y esto sería tipping. Vamos a ver. Veamos.
All right, guys, time's up, time's up. ¿Quién me puede decir qué aprendimos ahora? No, 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 solo una persona. No hablen todos a la misma vez. Algo que aprendió hoy. En mi caso. Uh-huh. En mi caso he aprendido el uso del ING agregándole en cada verbo. Y veo que hay dos de ellos que casi siempre se... la Y no se cambia cuando es playing uh-huh. y studying. En esos dos veo que el verbo siempre se mantiene la... La ING. La ING. Uh-huh. Correct. Correct. Study y playing. Playing. Porque son de dos sílabas. Study, uh-huh. playing. Correct. Playing. Very good. Thank you, Claudia. ¿Alguien más que quiera expresar qué aprendió el día de hoy? Que el efecto Mandela sí existe. Oh, Daniel, Nelson Mandela. Sí, es que estábamos verificando con Gaby el 5.6. Uh-huh. Y ambos no recordamos si lo vimos el día de ayer o que si nos había dado alguna... Si nos había puesto alguna tarea para eso. ¿Para el 5.6? Sí. Buena pregunta. 5.6. Aquí está. En esta sección iban a escribir 5 preguntas con el verbo to be. Por ejemplo, is she getting up? Are they sleeping? Are you studying? Is he working? 5 con el verbo to be y 5 con el WH. What's your name? Where do you work? What is your favorite color? So serían 5 y 5. For example, what is he doing? Is he talking? What are they doing? 5 con verbo to be y 5 con el... WH questions. Okay. Thank you, Daniel. Sí. Teacher. Gabriela, hi. Pero en el 5.9 no era ahí donde había pedido lo de las 5 oraciones. 5.9. Ajá, es que yo así lo enlace que en el 5.9 eran las 5 con WH y las 5 con el WI. Sí, en el 5.9 íbamos a hacer... WH, what's Celia wearing? What are Sue and Tom eating? Aquí sería solo el WH questions. Thank you. Yes. Another question? No. All right, guys. See you tomorrow. Everybody, good night. Bye. 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 Bye.